Estás en mi radar. Un escalofrío baja por un hilo que va de mi cabeza hasta el corazón. Sí, 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 aún estás ahí. Y a pesar de lo que digas, vas a ser feliz. Sí, 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 aún estás ahí. Y a pesar de lo a ser feliz. Siento, lloro, río y vuelvo a repetir una vieja historia de principio a fin. ¿Qué más quieres de mí? Te llevaste el corazón y arrancaste los... Y acá estamos ya a minutos de comenzar la grabación del disco. Estamos en el armado, microfoneo, de todo. El lugar es soñado, como lo habíamos pensado. Ahí está Nahuel armando con Sebastián, el encargado del estudio, el ingeniero. Así que después de un hermoso viaje, largo, sinuoso, aquí estamos en el medio de las sierras cordobesas. Después vamos a mostrar un poco lo que es el ambiente, que es impresionante. Y ahora es como que nos hacemos amigos del sonido de la sala, que es muy bueno. Así que nada, esperemos que salga todo 10 puntos. Bueno, estamos acá en Mina Clavero, en el estudio de Sebastián, Sonorámica. La verdad que un estudio increíble, estudio de la puta madre. Ya arrancamos con una idea que tuvimos con Cristian, siempre fue jodiendo, dijimos, segundo disco de Cristian, vamos a grabarlo en un lugar que a todo culo, dijimos, ya está. Así que con todo este flash que empezó un día, nos contactamos con Seba, la verdad que un grande, muy buena onda Seba. Arreglamos el día todo y esto se creó en menos de 2 meses. Fue hace 3 semanas, 4. Cristian me pasa todas las pistas del disco, me dijo, acá tenés todo, hacé lo que quieras. Y así fue. Es más, de hecho nunca nos juntamos en una sala, ni siquiera. Sin platos. Y al final hay un pedacito. Pa, escondido, pa, y el comienzo de la canción, pa. Una, después la segunda vuelta, sí, la segunda estrofa te quedé así. En la primera fue la más, tocala. Fijate saltando de nada. Creo que fue una jornada larga, cansadora, pero muy rendidora, y realmente la disfrutamos muchísimo. La disfrutamos muchísimo, y algo que nos queda, digamos, más allá del sonido, todo lo que logramos, una experiencia increíble por el lugar, y la verdad que por la buena onda que hay acá, creeríamos que el tercer disco tendría que ser acá, sí o sí, una locura. Pero bueno, estaría bueno en el futuro un tercer disco de Cristian. Con todo acá sería una locura, Flash, lindo.
Excelente. Bueno, yo soy Sebastián Ruiz, el dueño de Sonorámica. Estamos acá con el disco de Cristian. Vinieron a hacer un día de sesiones de batería y guitarras acústicas. Estuvimos grabando durante todo el día, armamos a la mañana. 14 micrófonos para la batería, 6 para la guitarra. Esto se va a mezclar después en Buenos Aires, así que dejamos todo bien preparado a la persona que se encargue de eso. Y fue un placer, creo que salió todo bien, vamos a ver cómo sigue, así que les dejo un saludo y que sea un flor de disco para Flores. Break. Sí, igual siguen siendo canciones que compuse ahora y algunas que tengo desde hace 10, 15, 20 años también. Es un disco, esperemos que tenga una variante de sonido, ya que vamos a otro estudio, vamos a otro ambiente. De hecho hay otros músicos tocando, así que seguramente, por más que conserve la línea creativa del primer disco, va a tener una cuota diferente en el audio, sí o sí. Así que bueno, es un disco que tiene obviamente muchas expectativas. Bien, acá justo con el libro de visitas de Sonorámica. Realmente fue un día maravilloso. Hicimos todas las baterías del sucesor de este disco. Va a quedar seguramente muy muy bien. Nahuel tocó los drums de una manera tremenda. Después grabamos las acústicas. Así que bueno, supongo, como dije hoy más temprano, que nos vamos a ver con el disco terminado un mes, dos, una experiencia magnífica en un lugar soñado. Así que saludos a todos. Rock. Bien, acá el último amanecer en Córdoba. Ya emprendemos la vuelta para Buenos Aires, para San Nicolás. Terminamos la grabación y estamos acá ahora en el hostel, muy lindo lugar, muy pintoresco. Terminamos el desayuno y ahora simplemente viajar, ir a pasear un poco por las sierras, ir a pasear un poco por Córdoba, pasar por Rosario y, como decía, volver al Pago, que es donde seguiremos trabajando en el disco. Simplemente eso. Thank you.
semana en el cual estamos poniendo mucha música en el nuevo disco. Nos vamos para San Nicolás con un montón de sensaciones, más allá de la música que nos llevamos a los discos. Nos llevamos un fin de semana fantástico y, por sobre todas las cosas, un fin de semana en el cual la música tomó otro vuelo, otro giro por momentos, porque nos encontrábamos con versiones y reversiones de las canciones. Pudimos grabar en un ambiente muy especial. Entonces, estábamos muy contentos, muy alegres, muy felices de estar en ese lugar. Por momentos éramos chicos descubriendo, haciendo travesuras en las sierras. Entonces era como todo muy, demasiado lindo. Nos llevamos esa alegría con la cual grabamos, esa alegría con la cual disfrutamos este fin de semana, que está llegando a su fin por la ruta ahora, viajando de vuelta a San Nicolás, y esperamos llegar en un par de horas.